riesgo yanqui. Este fondo monetario es el que manda económicamente a la OTAN, que ahora está amenazando al pueblo de Lugansk y Donetsk. Por eso estamos en la calle repudiando eso. Es muy necesario un acto como este, por más que la mayoría de los medios, de la prensa hegemónica de nuestro país y de todo Occidente, como así también se dijo acá, de cierta izquierda, de la izquierda, que también marcha, resulta, a la embajada de Rusia a pedir el fin de la invasión y no han dicho nada y no dicen nada de todo lo que ha pasado en estos últimos 8 años, cuando en Ucrania hubo un golpe de Estado en 2014 contra un gobierno constitucional instigado por los yanquis, con una propia funcionaria del Departamento de Estado arengando a los golpistas. Yo puedo decirles que nos preocupa tanto como diáspora palestina, como palestines en la Palestina ocupada, la normalización y de cómo nos van aplicando una especie de adormecimiento mental. Libertad a nuestro compañero Oscar Santillán, preso del FMI y el gobierno cipayo, el pasado jueves en el Congreso por protestar contra el acuerdo de coloniaje. Libertad a Facundo Molares y a todos los presos políticos. Compañeros, para que quede claro, porque parece que muchos tienen un manto de olvido sobre eso. El cipayo de este patrimonio de mi puta de Menem hizo un acuerdo con Estados Unidos según el cual Argentina se convirtió en socio extraordinario, es decir, el socio militar del imperialismo yanqui. Y sin embargo, 20 años después, habiendo pasado esos 20 años, 15, 16 años, el kirchnerismo del poder, seguimos siendo socios de esta OTAN del imperialismo. Somos parte de la agresión imperialista que se realiza en cada uno de los pueblos que venimos a denunciar. Nuestro repudio a la actitud que han tenido y que vienen teniendo en relación al conflicto de Ucrania, pero también en relación a muchos conflictos internacionales donde el Estado argentino y en particular la Cancillería se ha alineado con las fuerzas imperialistas, con las fuerzas yanquis, con las fuerzas de la OTAN. Siempre nos vamos a encontrar en los mismos lugares, siempre en la lucha y siempre siendo solidarios. En este caso estamos acá siendo solidarios con la región del Donbass, con los antifascistas, con los antiimperialistas, que no están dispuestos a tolerar un avance del nazismo.